de Yucatán, de Mérida, Yucatán, eh, estudió ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños en la Ciudad de México. Actualmente trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde es jefe de pediatría de traumatología, perdón, traumatología pediátrica. Eh, y el día de hoy nos va a hablar de deformidades del desarrollo de cadera, rodillas y pies en pediatría. Cuándo, cómo y por qué. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas noches. Eh, agradezco la invitación para estar aquí exponiéndole algunos pues, conceptos, temas que generalmente ustedes se van a enfrentar día a día en la consulta este, privada o incluso en la consulta eh, institucional para aquellos que, que la practiquen. Y bueno, esto este tema se llama Deformidades del Desarrollo de Cadera, pies y rodillas. ¿Cómo, cuándo y por qué? Realmente eh, es un tema, pues no muy difícil, realmente es bastante. Ustedes tienen ya bastante conocimiento de esto. A lo mejor es solamente puntualizar algunos aspectos de que ustedes podrían llegar a tener para este, para agilizar el proceso de la, de la práctica que ejercen cada, cada día. Bueno, vamos a empezar a hablar de las patologías de la cadera. Lo importante aquí la patología de la cadera de la displasia y la luxación de la cadera que en algunos años solo se llamó luxación de congénita de cadera, ahora sabemos que solo es un que no solo es la luxación de la cadera, sino que también es un amplio espectro de manifestaciones que van a afectar al niño y que muchas veces van a pasar desapercibida y no solamente la evidente como la luxación de la cadera que, que es la que estamos acostumbrados a ver, y pero que hoy en día ya forma parte de un tamiz que ya está reglamentado y está técnicamente avalado por todas las este, las asociaciones y que tenemos la obligación como médicos de primer contacto y médicos especialistas en pediatría de conocer y referir en su momento si es indispensable. ¿Cómo vamos a detectar el, la displasia del desarrollo de la cadera? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si antes de que vayamos a recibir un, o darle una atención... Eh, en el parto, antes de que nazca, la paciente tiene factores de riesgos. Generalmente, eh, los factores de riesgos no van a cambiar, estos siempre van a ser siempre frecuentes. Y el primer, el primer punto que ustedes tienen que ver es si es primera gesta, segunda gesta, tercera gesta. Todas las manifestaciones van a estar más enfocadas a, las, a la primera gesta. Segundo, Factor de riesgo es si es femenino. Ya con eso ya tiene dos factores muy grandes para determinar si ese niño ya tiene una posibilidad de tener una displasia de la cadera. Luego, si viene una presentación pélvica durante todo el embarazo o durante el último trimestre, eso también lo tenemos que ver como una relación o asociación de la displasia de la cadera. Para el momento están haciendo hacer la exploración que tenemos que hacer dirigida y con base a esto poder hacer un diagnóstico temprano. Si es un producto gemelar, si es un producto con oligohidramnios o si hay una asociación a otras patologías, como por ejemplo el pie quinovaro, la artrogriposis, la tortícolis o el síndrome de Down. Con todas esas patologías que tenemos aquí, que son las más este, frecuentes, con esta podemos determinar si nuestro paciente tiene ese factor de riesgo. Es importante que cada vez que llegue eh, un paciente a valoración de pediatría, pues podamos de, eh, primero puntualizar en qué etapa del, del, del desarrollo está. No es lo mismo que un niño se le haga una, una detección de displasia del desarrollo de la cadera antes de los seis meses, no es el mismo tratamiento para aquellos que son más de seis meses y que tienen menos de un año, no es el mismo tratamiento para los que tienen más de un año y medio, no es el mismo tratamiento para los que tienen más de seis años. Generalmente, eh, por parte de la ortopedia pediátrica, nosotros lo manejamos en esta forma cronológica, porque de eso depende el pronóstico de la funcionalidad de esa cadera. Y es por eso que vamos a dividirlo en valoraciones. Generalmente estamos acostumbrados a que nos digan, no, vamos a verlo en, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses o a los primeros siete días. Eh, a veces es un poquito muy difícil poder ver cómo este, vamos a hacer nuestra sincronología de la, de, de la exploración. Es por eso que yo les doy más o menos un panorama de qué es lo que ustedes pueden hacer. O sea, son los mismos pasos que vamos a ver no van a tener gran, este, gran variación pero en las primeras cuatro semanas lo primero que ustedes tienen que hacer es detectar los factores de riesgos los, si detectan los factores de riesgos tienen una gran eh, amplitud para poder determinar si el paciente tiene un, una posibilidad de tener un, una displasia del desarrollo de la cadera desafortunadamente todavía tenemos unos este, eh, problemas para hacer la detección en las primeras cuatro semanas porque pues tenemos algunos factores que van a condicionar que esa cadera de algunos datos o señales que pueden ser normales dentro del de desarrollo. Y el primero es el clic. Cuando ustedes hacen la exploración dirigida de los arcos de movilidad, incluso haciendo la maniobra de Barlow u Ortolani van a detectar que el niño tiene un clic. Todos los niños, técnicamente a esta edad, por las hormonas y sobre todo la relaxina, van a estar asociados con la presentación de este primer signo. Si su paciente tiene un clic, puede ser normal hasta las cuatro semanas y de allí, pero eso no va a descartar que pudiera tener un factor que condicione la displasia del desarrollo. La otra parte es en la exploración dirigida la asimetría de los glúteos. Eso aquí es muy importante porque cuando estamos en, en las primeras semanas, eso es un signo prácticamente difícil de detectar, porque no está todavía desarrollado la parte muscular. La otra es el acortamiento de los miembros pélvicos. En la primera cuatro semanas es muy difícil hacer una variación eh, podemos hacer mediciones directas o indirectas de las extremidades, de la longitud de las extremidades pero eso pues tampoco nos va a descartar que tenga una displasia de desarrollo y podemos hacer maniobras de Barlow u Ortolani y esas maniobras aún así siendo negativas no nos van a descartar la presencia de una displasia de la cadera Generalmente cuando tenemos esto, este paciente y vemos que tiene factores de riesgo, que el barlo puede ser negativo, que no tiene asimetría de, de pliegues, que no que tiene un clic o que incluso el barlow y todas las maniobras demás que hagamos van a estar negativas, no significa que ya está salvado ese, ese paciente y que entonces no vaya a desarrollar una displasia del desarrollo de la cadera, o bien no vaya a presentar algún signo posterior. Generalmente en este tiempo, todas las maniobras que ustedes van a hacer son las únicas que nos van a poder ayudar para hacer un pronóstico. Si el Barlow y el, y el Ortolani son positivos, pues técnicamente ahí ya es una, eh, una asociación a displasia del desarrollo de la cadera. Sin embargo, no tenemos otros estudios, la radiografía no nos sirve en ningún momento de las primeras cuatro semanas para hacer un diagnóstico confirmatorio y el ultrasonido, que es parte del tamiz, desafortunadamente las primeras cuatro semanas hasta la sexta semana no nos ayudan mucho. Los datos nos van a dar algunos falsos positivos y entonces por eso no se recomienda inmediatamente que ustedes cuando detecten algún signo que se envíe inmediatamente al, eh, al ortopedista o bien al ultrasonido para que le hagan este, su rastreo por método de graf. Si ustedes hacen su exploración, la van a basar en dos test muy importantes, el ortolani y el barlow, que son los que al final de cuentas nos van a dar la pauta para poder encaminar a ese paciente hacia un tratamiento ortopédico con una órtesis, que generalmente, esta ya la va a indicar un médico especialista en ortopedia, ¿por qué? Porque la, el seguimiento y el control de este tipo de niños es muy importante para que se forme el desarrollo de la cadera. Entonces, las, la maniobra de... Tolani y Barlow son como ahorita se describe. El Barlow, lo que intenta, acuérdense, es tratar de sacar la cadera. Lo que hacemos es una maniobra de aducción. Lo que hacemos es una maniobra de aducción mediante la flexión de la cadera, mediante la flexión de la rodilla y la colocación correcta de sus manos en el extremo de la rodilla, el pulgar en la cara media del, la, del muslo y los dedos índice y medio en el área del tocante. ¿A la par? Claro, claro que sí. O sea, hacemos, prim lo primero que tienen que hacer ustedes es la colocación de dónde van sus manos. ¿Eh? La posición de la cadera debe estar en flexión de 90 grados, la rodilla debe estar en flexión de 90 grados y la postura de esta, de esta extremidad debe estar en aducción, o sea, cerca o dirigida hacia la línea media, para que ustedes con su mano, y su pulgar, con la mano sostienen la rodilla, con su pulgar, toman la parte media del muslo y con el dedo índice y con el dedo medio ustedes toman el trocánter mayor y posteriormente hacen una aducción forzada y lo que condicionarán es esto, la provocación de una luxación. Técnicamente es una maniobra luxante. O sea, lo que quieren ustedes es reproducir la luxación. Que condiciona la cadera. El clic que haga y el, ese movimiento que ustedes hagan en la aducción, ustedes van a percibir que la cadera se va en dirección hacia atrás. Pues tenemos el ortolani, que lo que hace técnicamente es al revés continúan con su mano colocada en la rodilla, la palma de la mano, el pulgar en la parte media del muslo, el dedo índice y el dedo medio en el trocánter mayor y entonces ahora lo rotamos hacia afuera, lo dirigimos hacia la línea este dirigimos hacia afuera de la línea media y empujamos la cadera que sacamos y la regresamos a su lugar. Es una maniobra de reducción. Esto generalmente no produce dolor, porque generalmente siempre nos preguntan esa parte si el niño les va a condicionar esa maniobra eh, dolor. Generalmente no le debe de condicionar dolor y por lo tanto ustedes no tendrían por qué tener miedo de realizar esta maniobra. ¿Difícil? No, más o menos, ¿no? Lo importante aquí es hacerlo práctico todos los días para tratar de reproducir el hortolán. una vez que ustedes vean, el día que ustedes sientan esa cadera que se desliza, o sea, lo, lo sienten en sus dedos, sienten que se desliza, ese día ustedes van a decir, este es un paciente con una displasia de la cadera y ahí vamos a poderla clasificar en una variedad lux o luxante. Si después de esa primera valoración ustedes ya hicieron sus maniobras y vieron que no hay una este, asociación de un Barlo y un Ortolani, pues eso lo tenemos que reproducir en nuestra segunda valoración, que generalmente lo hacemos pasado el mes. Lo, es muy importante que sea entre las cuatro y las seis semanas para saber si el clic que nosotros pudimos detectar en los primeros días de vida desapareció o sigue persistente. Si sigue persistente, entonces ahora sí, ya no es un clic normal, es un paciente que técnicamente se puede estar asociando a una displasia de la cadera. En este tiempo ya puede ser más evidente la simetría de glúteos, ya puede ser más evidente el acortamiento de los miembros inferiores el ortolani incluso y el barlo pueden aún sí seguir persistiendo como negativos, pero eso no da este, no descarta la enfermedad y si se presenta en el ortolani y el barlo, pues como en la primera valoración, altamente positivo y ustedes tienen que referirlo o iniciar tratamiento. Aquí en esta etapa ya podemos mandar a hacer un ultrasonido este ultrasonido lo tenemos que hacer de forma comparativa nos va a dar algunos eh, grados y esos grados los vamos a comparar después vamos a ver ahorita cómo este, cómo lo vamos a hacer para la interpretación y bueno después de esto bueno decidiremos su tratamiento específico y ahorita vamos a ver cómo son los arneses que tenemos en la mano teniendo esto pues vamos a determinar si nuestra cadera puede tener estas tres presentaciones: una displasia cetabular, una cadera que está luxada, puede ser que esté fuera y no regrese, o que puede ser luxable, que la luxemos y la regresemos con la maniobra de Ortolani. Y en el ultrasonido, generalmente nos van a reportar estos grados. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bueno, Generalmente el ultrasonido ustedes lo mandan con algún este médico imagenólogo de preferencia que sea pediatra o de preferencia que sea especialista en imagen musculoesquelética para hacerlo más confiable. Generalmente no tenemos muchos, eh, aspect, muchos profesionales que tengan el entrenamiento, pero actualmente, como ya es parte del tamiz, muchos de los profesionales en imagenología se están capacitando en este método y por lo tanto ya es más eh, frecuente que ustedes puedan tener a la mano esta uh, posibilidad diagnóstica. Y cuando ellos nos reportan, nos van a reportar este tipo. ¿Qué tipo es? Puede ser un tipo 1, un tipo 2A, un tipo 2B, un tipo 2C, un tipo 2D, un tipo 3 o un tipo 4. Es un poquito confuso, pero aquí lo que tienen que ver es técnicamente el ángulo alfa. Si ustedes se basan en el ángulo alfa y descartan el provisionalmente, el ángulo beta. Con esto tendremos nuestro primer diagnóstico. La mayoría de los bebés van a tener un ángulo mayor de 60 grados y teniendo un ángulo mayor de 60 grados nos va técnicamente a descartar la posibilidad de que tenga una displasia de la cadera o una displasia cetabular. Todos los que estén debajo de 60 son pacientes que deben ser referidos. Algunos pacientes... Por ejemplo, los prematuros van a tener un ángulo menor de 60 pero mayor de 50 y esto lo vamos a clasificar siempre y cuando sean menores de tres meses como una cadera inmadura. Aquellos que tengan una cadera inmadura tienen un periodo de ventana de tres meses para que esa cadera recupere su ángulo alfa mayor a 60 una vez que le hagan un segundo o un tercer. Eh, estudio ultrasonográfico. Todos los que queden después de tres meses menores de 60 grados, ahí técnicamente tienen una displasia de la cadera. Entonces, por lo tanto, no se, no se eh, confundan, o sea, nada más usen como parámetro el número 60, todo lo que esté menor de 60 es displasia de la cadera, y solamente en los menores de tres meses, si es mayor. De 50 grados, pero menos de 60 son los únicos que van a considerar como una cadera inmadura y ustedes tienen una ventana de oportunidad de tres meses. La radiografía no nos es útil durante los primeros meses, los primeros tres meses, porque no hay núcleo de osificación secundaria de la cadera. Al no haber el núcleo de dosificación de la, de la cadera, pues va a ser un poquito difícil poder relacionar hacia dónde está la ubicación de la cabeza femoral dentro del acetábulo. Por lo tanto, no se recomienda realizar estudios de radiografías en, estos, en este periodo. Sin embargo, eh, ya cuando aparece el núcleo de osificación entre, entre el tercero y el quinto, pues ya podemos hacer mediciones radiográficas que nos van a dar eh, mucha información de utilidad para poder descartar o, en su defecto, hacer el diagnóstico concluyente de la displasia de la cadera. Aquí viene la otra parte que es, incluye parte del tamiz. Una vez que ustedes han hecho la valoración y hacen sus maniobras y ustedes solicitan el ultrasonido como tal y les hacen su reporte, pues viene la otra parte del tamiz, que es la realización de una radiografía que la van a hacer después del tercer mes de vida y van a, tra van a trazar estas líneas que seguramente en alguna parte de la historia de la medicina y en sus estudios tuvieron contacto para poder salir, que no entendíamos porque hacíamos rayas y rayas y rayas y no sabíamos hacia dónde se dirigía. No se confunda mucho, cuando ustedes tengan una cadera, solo ubiquen, este es el acetábulo, este es el acetábulo, este es el acetábulo y hay una separación de la parte inferior del acetábulo. En esta parte, en esta sombra negra, es una parte cartilaginosa, que es la que no vamos a tomar como referencia, sino la parte más inferior de la parte superior del acetábulo es en la que nos vamos a dirigir. Ahí nos vamos a, y trazamos dos líneas por esos dos bordes y esas dos líneas nos van a dar una línea que le llaman línea de Hilgen Reiner. Entonces trazan esas dos líneas. Y a la par, buscan la parte más externa del borde acetabular y trazan una línea que vaya a través de ese borde, que sea de 90 grados. Y entonces ya tendrán cuatro cuadrantes: dos superiores, dos cuadrantes inferiores, dos internos y dos externos. Teniendo esos cuatro cuadrantes, pues entonces podemos delimitar hacia dónde está la cabeza femoral. Si está en el cuadrante infero interno, que es donde debería estar, pues descartamos una variedad luxada. No descartamos displasia cetabular, descartamos una variedad luxada. Si lo tenemos justamente en la línea de Perkins o perpendicular que trazan a través del borde lateral del acetábulo, entonces tenemos una presentación probablemente luxable o luxada. Y todas las que queden fuera en el cuadrante infero externo, todas estas son las que meritan un tratamiento ortopédico. Y es ahí donde ustedes tienen que estar muy, muy este, vivos, porque toda, toda cadera que quede. Dentro del ángulo, perdón, cuadrante infero interno, es lo que ustedes no necesariamente van a tener que referir. Si lo encuentran fuera de esas líneas o que pase a través de las líneas, entonces todo eso amerita una referencia y un manejo ortopédico. Otra forma de cómo. Veras. Y por último, tenemos el ángulo acetabular. Por ahí algunos libros les van a manejar el índice acetabular. El índice acetabular es una tabla que nosotros manejamos en base a los rangos de si es derecho o izquierdo, si es hombre o mujer, si es eh, de tal edad, para poder diagnosticar o hacer el diagnóstico de un eh, displasia acetabular. Que le, acuérdense que tenemos tres variedades: una luxada, una luxable y una displásica. Puede ser que esté contenida la cadera dentro de su espacio, pero el crecimiento del acetábulo con respecto a la, cadera, a la cabeza femoral no es totalmente homólogo. Y al no ser homólogo, pues entonces no tenemos una barrera de contención y esa cadera en el crecimiento podría ser luxable o luxada. ¿Cómo vamos a trazar esa línea? Nos vamos a basar primero en la línea que, que hicimos primero, que se llama línea de Hilgenreiner, y el borde del acetábulo. Ahora trazamos una línea a través del borde del acetábulo y lo medimos. Todo lo que quede dentro de ese ángulo es lo que nos va a decir si es displásica o no. Generalmente, todos los niños van a traer una displasia acetabular pero su ángulo de, de, este, su, ángulo, su ángulo de apertura no debe ser mayor de 30 grados durante el primer mes. Acuérdense que generalmente no van a hacer una radiografía dentro del primer mes, pero si la llegaran a hacer y les da un ángulo acetabular mayor de 30, entonces técnicamente van a tener una posibilidad de una displasia. Si lo hacemos a los tres meses, todavía tenemos ese rango como un rango... Permisible para poder pensar que tiene una displasia del desarrollo de la cadera. A los seis meses, ese ángulo debe de haber disminuido a los 25 grados. Ustedes teniendo seis meses y hacen un índice acetabular, perdón, un ángulo acetabular y les da mayor de 25 grados, entonces van. Técnicamente, tenerse enfrente a un paciente con displasia cetabular. No precisamente una, una cadera luxada, sino una displasia cetabular, y ese paciente amerita un tratamiento ortopédico. Si ustedes llegan al año y en ese año no ha disminuido el índice acetabular a 20 grados como generalmente debería de bajar. Entonces, en ese momento, se están enfrentando a una displasia acetabular. Pudiera ser que en los primeros meses vaya teniendo una correlación, el índice acetabular va disminuyendo, pero llegue al año y en el año de edad no llegue a los 20 grados. Entonces, al no llegar a los 20 grados, podemos técnicamente encasillarlo en un paciente que tiene una posibilidad de tener una falta de cobertura y el paciente caer en una variedad subluxable. Vamos a ver un ejercicio. Si ustedes trazaran y tuvieran esta radiografía y trazaran sus líneas de Hilgen Reiners y su línea de Perkins, su, su índice acetabular, como dice ahí, y... Ustedes tuvieran un índice acetabular del lado derecho de 26 grados y un índice acetabular del lado izquierdo de 36 grados, ¿cómo lo encasillarían? Tiene dos meses, acuérdense, tiene dos meses. Le hacen una radiografía, acuérdense, todos son displásicos al mes de edad. Tienen 30 grados a los seis meses deben de tener 25 grados en promedio y al año deben de medir su índice acetabular menos de 20 grados. Si tiene 26 grados a los dos meses estará normal o displásico. Uh -huh. Ahí sería normal. Y si tuviera 36 grados como en este caso si tuviera este paciente seis meses de edad y ese índice acetabular del lado derecho fuera de 26 grados y el lado izquierdo fuera de 36 grados, sería una displasia acetabular bilateral. Uh -huh. En este caso, es unilateral porque solamente está afectado el lado izquierdo. Pero si a los seis meses hiciéramos esa misma medición, sería una cadera displásica bilateral. Y entonces la, el tratamiento pues es encaminado al uso de un aparato ortésico. ¿Qué aparatos ortésicos tenemos? Bueno, antes teníamos la, este, la creencia de que el pañal, el triple pañal, nos ayudaba en algo, realmente no, no nos sirve para nada, ya eso ya queda descartado del, de nuestro plan de tratamiento. Y en algún momento estuvimos utilizando algunos otros aparatos, como el cojín de Freika, por ejemplo, que lo que hacía este cojín, pues técnicamente era tratar de mantener la cadera en una rotación externa con una angulación de 90 grados y una flexión de las rodillas de 90 grados con la, con la intención de que esa fuera la postura que debería de tener la cadera para estimular el crecimiento del techo acetabular. Actualmente, usamos el arnés de Public, es lo más recomendado, se puede utilizar desde el primer mes de vida. Eh, hay diferentes tamaños: hay pequeños, medianos, grandes e incluso hay extra chicos para aquellos niños que son prematuros, por ejemplo. El, la única dificultad de este tipo de aparatos es que casi no lo tenemos en, en el mercado local. Eh, a veces hay que solicitarlo a otras empresas para que nos lo traigan y podamos dar el tratamiento. ¿Cuál es la ventaja del Arnés de Public? Uno, que les permite más libertad. Lo pueden manejar más fácilmente los papás, lo pueden poner encima de la ropa, lo pueden poner debajo de la ropa, no les limita la movilidad, ellos pueden seguir con su crecimiento y desarrollo normal, eh, no les condiciona dolor, esa postura, generalmente el tenerla en eso, este, en esa flexión, es técnicamente la recomendada, y por lo tanto, no es una zona segura, es una postura segura que lo que va a favorecer es. El desarrollo de la displasia, perdón, el, el, este, el desarrollo de la, eh, de la cadera de una forma paulatina. Generalmente, si tomáramos una radiografía de un niño eh, que está luxado, pues lo veríamos de esta forma: en una proyección antero posterior de pelvis, que son las proyecciones que vamos a manejar, y la proyección en rana, que es la otra proyección que Vamos a solicitar. Esta generalmente no vamos a hacer ninguna medición. Aquí lo que nos sirve es para valorar la contención. Vean el acercamiento que tiene el cuello femoral y la, el vestigio de eh, la cabeza femoral. Y esto va a permitir que condicione que el crecimiento de esas dos estructuras se vaya dando de una manera este, simétrica. ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento de cada niño? Bueno, eso va a variar dependiendo del tiempo del, del diagnóstico. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano antes de los tres meses, la mayoría de los niños no tardará más de seis meses de uso del de arnés. Si ustedes hacen un diagnóstico pasado de los seis meses, pues el uso del arnés se va a prolongar la mayor eh, cantidad posible, la mayoría de las veces mayor de un año. Pero si hacemos una edición de esto pasado el año, el arnés de public técnicamente no nos va a servir nada. Por dos cosas. Uno, porque a esa edad ya el niño tiene mayor movimiento, por lo tanto es más difícil tenerlo eh, atado a un aparato ortésico. Y lo otro es que al final de cuentas el tiempo de uso no va a ser las 24 horas como lo hacemos en los primeros meses de, de, de vida. Si les llega después de los seis meses, ¿qué vamos a hacer? Si a los seis meses le llega a un niño, vamos a suponer que jamás llevó control del niño sano, no tuvo ninguna evaluación durante los primeros meses de vida, a lo mejor no se pudo detectar porque el Barlow y el Ortolani fueron siempre negativos, el clic no fue muy concluyente, no nos dimos cuenta en la simetría de glúteos. Lo mejor, pues aquí el uso de una radiografía nos va a dar más información que el del mismo eh, ultrasonido si usamos el ultrasonido eh, pero no lo hacemos como de primera intención lo hacemos con un estudio radiográfico generalmente aquí las radiografías nos sirven para medir adecuadamente el índice acetabular saber si está en, en, en el cuadrante infero interno y aquí el uso del de, eh, arnés de public es prácticamente inmediato para que pueda llevarse a cabo el, la, este, la contención acetabular si en su caso nosotros vemos y obviamente tiene que ser nosotros vemos que no hay una reducción entonces ya pasamos a métodos quirúrgicos y si a pasar a métodos quirúrgicos involucra que vamos a hacer algunas eh, intervenciones sobre eh, estructuras que, mecánicas que van a impedir que la cadera se contenga Generalmente hacemos tenotomías del Psoas y generalmente es lo que eh, hacemos para poder po, eh, poner al paciente después en un aparato de yeso y ese aparato de yeso sea lo que nos simule el mismo eh, arnés, pero de una forma más rígida y obviamente el paciente es un poquito más incómodo para los papás el manejo de el uso de pero pues en algunos casos eh, los tenemos que hacer o en su defecto si desde el primer momento que lo que lo que lo detectamos sabemos que el arnés de public no nos va a servir para nada porque hacemos una radiografía en posición de rana y vemos que no reduce pues en ese momento lo pasamos directamente hacia una cirugía si les llega un niño después del año de edad es ahí donde ya viene la complicación, porque generalmente estos niños ya tienen el diagnóstico instaurado y un tratamiento no quirúrgico va a ser muy difícil de realizar. Técnicamente terminaremos en un tratamiento quirúrgico. Cuando pasan los, el año seis meses, pues eh, ya es, no solamente es trabajar sobre las estructuras mecánicas, sino también vamos a trabajar directamente sobre la... Eh, sobre la articulación de la cadera y no solamente vamos a tocar partes blandas, sino también vamos a hacer eh, osteotomías, que son cortes que hacemos al techo del acetábulo para tratar de, re de reducirlo. Después de los seis años, si les llega un niño después de los seis años, técnicamente... Eh, no hay mucho que hacer. Aquí existe una controversia, dependiendo de la escuela ortopédica de la cual provengamos, muchos van a tratar de eh, reducir esa cadera por métodos quirúrgicos. Eh, lo más recomendable es que si es funcionalmente, es un niño integrable, no la toquemos porque con o, son, o sin cirugía terminarán con una artrosis temprana y esa artrosis temprana meritará una artroplastía total. Entonces, para los cirujanos articulares, tocar una cadera ya en esta etapa, pues implicaría un grado de complejidad para colocar su, eh, este, su prótesis total de la cadera. Entonces, cuando vean estos niños, lo pueden referir con la intención de que, obviamente, pues se eh, se evalúe, si se determine si el paciente realmente es, vale la pena el riesgo-beneficio del tratamiento quirúrgico. Y tenemos por otra parte, pues la displasia del acetábulo del adolescente. Niños, generalmente no dieron ninguna manifestación. Ustedes como pediatras hicieron todas las evaluaciones que pudieran haber tenido. Eh, nunca dio una manifestación de un clic, no hubo asimetría, no hubo acortamientos, no hubo ningún, pero en el crecimiento, en la displasia acetabular, por eso eh, insistentemente eh, tenemos que hacer la medición del de índice acetabular para ver si ese niño tiene un riesgo de continuar en el crecimiento con una displasia acetabular y llegar a la adolescencia y es cuando a veces en la adolescencia generalmente estos niños pudieran llegar a tener una eh, una coxalgia y esta coxalgia es el, como el único signo que nos, o perdón, el único síntoma que nos indique que tiene una displasia acetabular. Generalmente en estos pacientes, dependiendo del tipo de displasia que tenga, pues vamos a determinar si hacemos un tratamiento quirúrgico o no, o esperamos hasta la etapa adulta a que se desarrolle para hacer un tratamiento de recambio articular. ¿Por qué es muy importante esto? Porque, ya lo dije desde el principio, tienen ya la obligación como pediatras y médicos de primer contacto el realizar un tamiz de cadera. Desafortunadamente es la segunda causa a nivel mundial de discapacidad y esta está seguida por los trastornos neurológicos. Entonces, por eso es la importancia de hacer la detección temprana como, como pediatras. Entonces, no tienen que seguir y aprenderse tantos protocolos, Te puede estar asociada, pero no siempre es patopnegmónica, el acortamiento de las extremidades, Barlow y Ortolani nada más antes de los seis meses, después de los seis meses, no, esos signos ya no nos sirven el ultrasonido antes de los seis meses, las radiografías después de los tres meses de edad y obviamente si no hay datos clínicos ni radiológicos ni ultrasonográficos, pues entonces allí es cuando ya determinamos que ese paciente se ha descartado. Esperamos que en los próximos años el hecho de haber más gente interesada en displasia del desarrollo de la cadera pues haga detecciones más tempranas, no tengamos que llegar a cirugías cruentas como en los países desarrollados, donde ya sus modelos de, de tamices han disminuido el índice eh, de frecuencia de eh, displasia del desarrollo de la cadera. Cuando nace un niño, pues no solamente vemos la cadera, también vemos pies, también vemos rodillas y obviamente todas las demás este, partes del cuerpo. Pero una vez que ya hemos explorado la cadera en nuestra primera evaluación, también tenemos que explorar parte del pie. Entonces, Aquí es otra deformidad que generalmente nos vamos a enfrentar como médicos de primer contacto o pediatras cuando nace un bebé. Entonces, porque la mayoría de los bebés deberían de tener un pie muy parecido a este, un pie normal. Este pie normal, pues está caracterizado porque el borde externo es prácticamente recto, el borde interno es prácticamente recto y no debe de haber ninguna desviación ni interna ni externa. Pero cuando nos presenta que tenemos un pie con un borde lateral curvado y un borde medial curvado, pues ahí tenemos la disyuntiva. Si tenemos un pie normal o no tenemos un pie normal. ¿Y a cuánto no nos ha pasado que lo vemos y dices, ah, está muy, se ve muy bonito? Pero resulta ser que realmente sí tiene una deformidad. Y entonces esa deformidad le vamos a llamar metatarso aducto. Que no es lo mismo que el pie equino. Entonces, el metatarso aducto está caracterizado porque hay una desviación hacia la línea medial de la parte del antepié y eso condiciona que este borde lateral se curve y el borde medial se vea también curvadito. Generalmente vamos a ver un aspecto de un pie en un forma de riñón o en forma de frijol, como se describe. Entonces, vamos a tener tres variedades. El metatarso aducto leve, el metatarso aducto moderado y el metatarso aducto grave. En esta parte va a importar muchísimo eh, que ustedes hagan clínicamente eh, la evaluación y determinen si ese paciente puede condicionar esto. Que vamos a trazar una línea que va a ir desde el centro del talón, todo el centro del talón y la vamos a prolongar hacia el antepié y esa línea debe de caer entre el, seg entre el segundo espacio entre el segundo y tercer dedo que es el segundo espacio interdigital y si cae esa línea en esta parte pues entonces es un pie normal si esa línea cae dentro de todos los demás espacios o dentro de todos los dedos, pues entonces ahí ya nos estamos enfrentando a un metatarso y eso va a requerir una atención. Que dependiendo si es leve, pues a lo mejor nada más con estimulación, ejercicios de estiramiento, sin la necesidad de colocar ningún yeso y ningún aparato, y ustedes como pediatras lo indiquen desde el primer momento en que lo detecten al momento del nacimiento, pues la mayoría de estos niños no van a tener ninguna repercusión y van a tener eh, una, este, un ángulo plantar normal y entonces posteriormente la pisada va a ser plantigrada y no van a tener ninguna posibilidad de alguna alteración en la etapa eh, infantil o adulta. Pero si ya es moderado, pues entonces aquí ya el tratamiento, pues entonces está encaminado a órtesis eh, orte y esas órtesis van a estar encaminadas a que se alinee el pie y al final si ya son muy severos pues entonces terminarán en un tratamiento eh, quirúrgico no necesitan eh, mandarlo a la rehabilitación con lo que hagan ustedes estiramientos del antepié en, en ab abducto con eso tenemos para poder, o sea, cuando son leves, cuando son moderados, ahí sí tenemos que, este, que usar yesos y son los que tenemos que referir de forma este, oportuna para evitar que lleguen hasta los 3, 4 años con esta deformidad y la mayoría de las veces sea más difícil poder eh, darle un tratamiento no quirúrgico. Otra, otra situación con la que ustedes se enfrentan es con las rodillas valgas y las rodillas varas. Entonces, cuando tienen la disyuntiva de que si el niño está normal o no, pues es donde viene ahí todo el, todo el problema. Entonces, todos los niños nacen con las rodillas separadas y los tobillos juntos, que le llamamos genuvaro, y generalmente a los dos años esto se debe de quitar. Hay una relación entre el tiempo en que empiezan a caminar y el tiempo en que se debe de quitar el varo. Si un niño antes del año de edad empieza a caminar a los nueve o diez meses, ustedes tienen que sumarle un año más y a esa edad ya debe de tener el, las rodillas alineadas. Si un niño después del año de edad empieza a caminar, entonces tienen como chance hasta los dos años. Pero si a ustedes les llega la consulta cuando lo vean por primera vez y les dicen que... Caminó a los 8 o 9 meses y el niño tiene ya un año diez meses o un año 11 meses y todavía sigue en varo, entonces hay una posibilidad de que ese niño tenga una alteración. Y lo mismo pasa con los con el valgo. A veces vamos a tener valgos muy severos como este, que ya van a ser prácticamente enfermedades sindromáticas o varos muy. Eh, pronunciados como este que técnicamente van a ser parte de alguna enfermedad generalmente para varo vamos a tener algunas eh, asociaciones como el raquitismo, que es lo más frecuente que tendrán que con lo que ustedes se podrán este, enfrentar y tendrán que darle un tratamiento y o otras enfermedades como enfermedad de Blount síndrome de Fanconi infecciosis... este que hayan tenido una infección ósea, displasias, acondroplasia, incluso lesiones fisarias postraumáticas. Y con el valgo, pues también el otro, el otro este diagnóstico diferencial es el raquitismo. Acuérdense que el raquitismo puede dar las tres variedades: un genu valgo este, fisiológico, un genu valgo pronunciado o un genu varo. Uh -huh. Esta tablita siempre me ha gustado mucho porque técnicamente resume todo lo que vamos a ver durante los primeros siete años de vida sobre las deformidades eh, de crecimiento. Y vean, durante los dos primeros, a dos, dos primeros años, lo primero que tienen que pensar, bueno, es que si tiene un varo fisiológico, acuérdense, todos los niños tienen un fisiológico, si tienen un pie plano, que es un pie plano fisiológico, o un metatarso aducto fisiológico, que es el, el, el leve. Al año de edad, técnicamente, el metatarso debe de corregirse y no debe de haber entre los dos y los cuatro años. El pie plano puede persistir todavía hasta los cuatro años de edad. El genu varo ya debe de desaparecer y aparece una eh, deformidad que es la torsión tibial, que es la que nos va a hacer que este caminemos con las rotaciones este hacia, con la punta de los de los pies hacia adentro. entre los 5 y los 6 años el genu valgo debe de desaparecer el que está pronunciado y se debe de eh, conformar como está establecido que las niñas van a tener 7 a 9 grados en el ángulo este eh, normal y los niños de, de, perdón, las niñas de 7 a 9 grados y los niños de 7, de 5 a 7 grados. Y el ángulo de progresión de la marcha, que es cuando lo vemos caminar, si mete las puntas hacia adentro, le vamos a llamar negativo, y si mete las puntas hacia afuera, lo vamos a llamar positivo. Todos los niños, después de los siete años, deben de ser positivo, o sea, hacia afuera. El pie plano es otra, otra manifestación con la cual ustedes se enfrentan muy frecuente y no saben si es. Eh, fisiológico si es normal si, pa, si amerita un tratamiento o si va a querer eh, en su defecto eh, un tratamiento quirúrgico hay cuatro tipos de pie planos que ustedes deben de, de, de ver en la consulta es primero es ver si es un pie plano fisiológico el pie plano fisiológico es aquel con el que no tiene ninguna otra este, deformidad solamente no hay arco y a los cuatro años el niño ya lo debe de tener el pie plano flexible son aquellos niños pues que no van a tener arco que va a estar disminuido pero no van a tener ninguna otra manifestación el retropie debe estar totalmente alineado el antepie no debe tener ninguna deformidad ni en aducto ni abducto y generalmente no les debe producir ningún este dolor y la mayoría de estas está asociado con herencia. Entonces, si el papá es pie plano o la mamá es pie plano, van a tener una asociación con el niño que va a reproducir el pie plano. Si tuvieran un pie plano, ¿cómo van a saber ustedes si es flexible o no es flexible? Entonces, hay una maniobra que es muy fácil, nosotros lo paramos en cualquier superficie y hacemos una dorsiflexión del dedo gordo y esa dorsiflexión del dedo gordo va a hacer que se forme el arco. Si se forma el arco es un jack negativo y si no se forma el arco es un jack positivo. Esa maniobra es muy, eh, muy característica. Ustedes solo lo hacen, es muy rápida, no le produce dolor. Lo único que tienen que ver es si es flexible o no es flexible. ¿No? Pero si tenemos ya... Retropies que están en valgo, pues entonces aquí no solamente esa va a ser la única asociación, sino que la parte del antepié, ustedes vean, va a estar tocando completamente el piso. Muchas veces va a ser una de las condiciones por las cuales llegan los papás con ustedes y lo primero que le van a preguntar es qué es lo que tienen en la parte del medio, porque van a pensar que es a lo mejor una tumoración. Entonces, porque hay una pronunciación de la cabeza del astrágalo, porque hay, porque hay una subluxación y esta subluxación es la que va a condicionar que se aplane el arco y ese, al final de cuentas, requiere un tratamiento. Generalmente, la mayoría de las veces empezamos antes de los siete años con tratamientos de ejercicios y, o plantillas en su defecto y quirúrgico después de los seis años. Cuando ya los pacientes les hacemos la maniobra de Jack y vemos que no se forma el arco, pues entonces ahí estaremos hablando de un pie plano rígido. Y este pie plano rígido generalmente está asociado a algunos síndromes y estos síndromes, pues generalmente los tenemos que tratar. La, la, el síndrome más frecuente es la coalición dorsal, fusiones de los eh, tarsos y los metatarsos, donde condicionan que haya una... Este, pérdida del arco plantar, esto no va a ser eh, salud, esto no va a ser manejado con medios conservadores y terminarán en una cirugía temprana. Y por último, pues el pie equinovaro. El Generalmente esto es más fácil porque en el momento del nacimiento ustedes van a ver una deformidad que va a estar eh, Compuesta por varias eh, deformidades. Entre estas, pues el primero, que vean, un pie plan, un pie normal, donde van, no tiene arquito, pero sus bordes laterales y mediales están derechito, no se van a asemejar a este pie. Este pie va a estar curvado, bordes laterales curvados, bordes mediales curvados, lo cual le llamaremos aducto. La planta del pie va a estar mirando hacia arriba, lo cual le llamaremos supino. Técnicamente el pie va a estar en forma de ángulo de paro y la parte del tendón de Aquiles va a estar acortado, lo que le va a dar la forma de un equino. Generalmente esto es muy fácil de diagnosticar desde el momento en que nace, ustedes lo detectan, eso eh, generalmente se tiene que referir desde el primer momento y... ¿Qué más vamos a hacer? Acuérdense que en displasia de la cadera vimos si hay una asociación de pie equinovaro, a fuerza tenemos que descartar si hay una displasia acetabular. Y son los niños que generalmente vamos a someter desde el primer mes a radiografías o ultrasonidos para ver esa displasia, qué tan severa está, si lo llegara a suceder y en base a eso darle tratamiento a las dos al mismo tiempo. Es un poquito difícil y complejo porque hay que ponerlos en un arnés y aparte hay que ponerlos en yesos para que se puedan alinear. Pero si solamente hay una asociación de pie equinovaro sin ninguna otra enfermedad, pues entonces solo nos vamos con tratamientos con yesos seriados. La mayoría de las veces estos yesos seriados si se colocan durante el primer año de vida no tienen ninguna repercusión. Entonces, lo que tratamos de hacer es que el pie sea lo más plantigrado posible para que cuando empiece la marcha, pues la pisada sea prácticamente normal y no tengamos que hacer cirugías eh, de complejidad donde tengamos que hacer liberaciones posteromediales. La mayoría de las veces, estas cirugías. Estos, eh, estas enfermedades terminarán en una cirugía percutánea donde haremos solamente un alargamiento del tendón de Aquiles, que será lo único que los llevará al quirófano, y el demás tratamiento eh, será con yesos seriados y al término de esos la utilización de férulas como estas, que mantendrán la postura durante los primeros seis años de vida. Y después de eso los retiramos y si no hay una recidiva de las deformidades, pues prácticamente habrá una reintegración normal. Estas son las deformidades más frecuentes con las que ustedes se van a enfrentar hoy en día en la consulta externa. Generalmente... No todas terminan en el, en el ortopedista, muchas son parte de deformidades fisiológicas donde solamente hay que darle seguimiento y al final de cuentas lo único que queremos esto es que haya una detección oportuna. Si hay una detección oportuna y temprana haremos un tratamiento oportuno y los niños no los condenaremos a una deformidad severa y por supuesto a una cirugía. Gracias. Le eh, damos las gracias al doctor Fidel y no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, doctora. Con el nuevo tamiz que tenemos, bueno, siempre hemos hecho las pruebas y todo se ha registrado en todos los expedientes, pero después de ver su plática, la verdad es que me parece muy interesante que no es nada más al nacimiento y cuando paso alojamiento conjunto. Sino que tengo que seguir a ese bebé, sobre todo más en el en los pacientes prematuros no que, que se detecta la inmadurez entonces el tamiz el tamiz de cadera no nada más va a ser para un día ni dos o sea tenemos que darle un seguimiento según entiendo qué, qué, nos, qué más nos podría decir usted. Estamos acostumbrados a esa, ah, perdón. Generalmente estamos acostumbrados a que todos los tamices solo hacemos una prueba y ya no volvemos a hacer otras pruebas. Y así lo está en el auditivo, así tenemos el metabólico, así no el audi el este el cardiológico. Pero en el caso de la cadera, hablando exclusivamente de la cadera. Acuérdense, el que la primera valoración ustedes no tengan los signos clínicos, ni radiográficos, ni ultrasonográficos, no descarta la enfermedad. Que, que llegue a los dos meses con ustedes para controles de niño sano y que no tenga los datos clínicos, no descarta la enfermedad. Si llega a los cinco o seis meses, no descarta la enfermedad. Es más, lo vimos. Hay una displasia cuando llegan a la adolescencia. Si no vimos el crecimiento de esa, de, de ese acetábulo con respecto a la cabeza femoral, van a producir, al final de cuentas, una eh, deformidad en la cadera que terminará en una artrosis temprana y terminará en una sustitución total de la cadera. Entonces, por eso es importante este tamiz, porque es la segunda causa de discapacidad en el mundo después de las eh, de de le lesiones neurológicas. Uh -huh. Entonces, primera, primera valoración, hacemos lo mismo, es revisamos si hay clic o no hay clic, uh -huh. vemos si hay acortamientos, vemos si hay asimetría de los glúteos, vemos si el ortolania está presente o no y si es necesario. Pues entonces hacemos la radiografía y el ultrasonido. Entonces, al final de cuentas, nuestro tamiz, el ultrasonido será parte de nuestra vida diaria. El método de Graf, la ventaja que tiene es esto de es que son ultrasonidos seriados. Entonces, nosotros vamos viendo si empieza, si nosotros nos llega un niño con una variedad. 2A, 2B o 2C, nosotros tenemos que con el, con el tratamiento de una del arnés de Pabli, tenemos que ir llevándolo a la escala siguiente. Si empieza en un 2B, perdón, en un 2, 2C tenemos que llevarlo a un 2B. Si estamos en un 2B en la siguiente valoración, lo tenemos que llevar a un 2A. Y si estamos eh, en un 2A en la siguiente valoración, tiene que ser en un estadio 1, un tipo 1. O sea, si nuestro paciente lo detectamos con el ultrasonido en un 3C y vemos que en la siguiente valoración no hay mejoría, entonces ese niño es el que va a terminar en una cirugía porque vamos a hacer un... Muy probablemente nos Solamente es mecánico, sino también este obstructivo. Bueno, eh, hablando de tamiz, eh, la mayoría nos auxiliamos de un estudio de laboratorio o gabinete. En el caso de tamiz de cadera, ¿qué sería lo ideal? ¿Solo la evaluación clínica o lo ideal sería que a todos le hiciéramos ultrasonido? Todos los niños deberían de tener un ultrasonido, o sea, ese es parte del tamiz. Todos los niños, solo que el ultrasonido no lo podemos adelantar antes de las cuatro a seis semanas, o sea, siempre, siempre tiene que ser después de ese tiempo, porque nos puede dar un falso positivo, ya lo vimos en los que son inmaduros. Entonces, en esos pacientes que tienen una cadera inmadura, que tenemos tres meses para, como ventana, para este, para que se normalice esa ese ángulo acetabular, es donde nos nosotros podemos dar un tratamiento inadecuado. Entonces, muchas veces esos niños no meritan un arnés, solamente es vigilancia. Entonces, cuando llegan con nosotros y no tienen un ultrasonido, entonces, generalmente nosotros sí nos eh, enfocamos a buscar a alguien que tenga esa experticia, que eh, tenga un entrenamiento en eso y obviamente con, podamos confiar en sus mediciones. Hoy en día los imagenólogos ya tienen más entrenamiento. Antes era más difícil, lo mandaba uno con el imagenólogo y no te lo hacían. O sea, simplemente no te lo hacían porque no tenían el entrenamiento, pero ahora es parte de su entrenamiento. Entonces, si ustedes lo mandan con, con el, con el imagenólogo, lo único que tienen que ver en este es si, el, si las eh, mediciones que le hicieron caen dentro de esos grados. Si ustedes ven que cae menos de 60 grados del ángulo alfa, foco rojo. Entonces, ahora sí, tienen que referirlo al especialista. Si ustedes ven que está dentro del rango normal mayor de 60 grados, pues entonces pueden realizar o seguir este, sus valoraciones continuas. ¿Pueden repetir el ultrasonido? Sí, sí, pueden repetir el ultrasonido y ver las variaciones que tiene. Entonces el hecho de que le hagan un ultrasonido a las seis semanas no significa que ya no le van a hacer otro ultrasonido. le pueden repetir dos ultrasonidos más. de hecho, cuando nos llegan caderas inmaduras, nosotros los hacemos seriados cada cuatro semanas para poder ver la evolución y poderlo llevar de un tipo a otro tipo y e lo escalando hasta que pues, se normalice. Por eso, bueno, si a cuánto tiempo usa el arnés o cuánto tiempo va a usar el arnés, va a depender de en qué estadio lo, lo encontremos, en qué tipo lo encontremos. Si es un 2D, tenemos que llevar al 2C. Entonces ahí nos vamos a llevar por lo menos un mes, mes y medio. Y del C lo vamos a pasar al B, otro mes o mes y medio, ahí ya llevamos tres meses. Del C al B, otro mes y medio, llevamos cuatro meses y medio, y así. Entonces, por lo menos un mes y medio cada, en cada tipo, hasta llevarlo hasta la normalización. Entonces, el tratamiento a veces se va a prolongar dependiendo del tiempo. Si lo detectamos a los cuatro meses y nos vamos a llevar seis a nueve meses aproximadamente, entonces el niño vendría teniendo el uso del arnés hasta el año tres meses aproximadamente. Pero sí, el ultrasonido sigue siendo parte del tamiz, las pruebas clínicas sigue siendo parte del tamiz, eh, la radiografía sigue siendo parte del tamiz. Muchas gracias, doctor. Tenemos felicitaciones en el grupo y también una pregunta en la plataforma. Si alguien con diagnóstico de pie plano en la actualidad están indicadas las plantillas. Híjole, ese es un tema controversial. <laughs> eh, las plantillas hoy en día ya solo están indicadas exclusivamente para ciertas patologías. Ya no es el uso exclusivo de pie plano. Antes, todo niño que llegaba y que el papá nos decía: ¿tiene pie plano? Eh, como receta de cocina, le dábamos una plantilla. Entonces, o incluso cuando los papás iban al ortopedista, era porque querían que les dieran una plantilla. O sea, técnicamente iban por eso, por una plantilla, más que por la consejería ortopédica. Entonces, hoy en día, ya vemos que las eh, deformidades en el pie, aunque les pongamos una plantilla, lo que se va a corregir de forma natural, se va a corregir. Y aunque les pongamos la mejor plantilla o la, la plantilla más cara, si no se va a corregir, no se va a corregir. Entonces, eso siempre lo tenemos que comentar con los papás, que no siempre va a ser necesaria la plantilla. Generalmente lo usamos más para aquellos niños que tienen un valgo muy severo y que sí necesitamos de alguna u otra manera disminuir ese valgo para que no tengan eh, tanto desgaste en, en las este, o tanto punto de apoyo y no les condicione algo de dolor. Pero generalmente, una vez que llegan a los 6-7 años. Tenemos que iniciar tratamientos quirúrgicos, aquellos que sean pie plano, valvos severos. Uh -huh. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, doctor. Le entregamos una constancia por parte del colegio. De igual manera, un agradecimiento y una constancia para el doctor Elías Córdoba que nos apoyó en las redes sociales. Él es presidente de mérito del Colegio Médico de Pediatras Especialistas en la Niñez de Tabasco y forma parte